Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises, toda teoría. Esta es una sesión, la segunda sesión de nuestro nuevo curso de álgebra lineal. Entonces, vamos empezando, vamos todavía a estar un rato en la introducción de algunos conceptos básicos de la álgebra lineal. La vez pasada hablamos de manera general sobre espacios vectoriales. Vimos que los RNs son un espacio vectorial, vimos que las matrices son un espacio vectorial, también se puede ver que los polinomios de grado finito, ¿no?, son un espacio vectorial, ¿no? Se puede y pues hablando de los podemos tratar pues como funciones polinomiales, y es más o menos sencillo probar que son un espacio vectorial, y lo podríamos hacer también para funciones continuas, por ejemplo. Ya hay varios ejemplos que se pueden trabajar. Pero hoy vamos a hablar sobre combinaciones lineales, independencia lineal, conjuntos generadores y bases. Entonces, vámonos al pizarrón y empecemos a trabajar. Entonces, pues vamos a empezar con combinaciones lineales, ¿no? Okay. Entonces vamos a partir de un espacio vectorial, ¿no? Sea B un espacio vectorial sobre algún campo, sobre un campo K. Y vamos a tomar un montón de vectores en V, ¿no? Llamémosle V1 hasta Vn, vectores en V. Entonces vamos a llamarle una combinación lineal de los vectores V1 hasta Vn, es una cosa de la forma alfa suma, desde que i vale 1 hasta n, de alfa i por Vi con las alfas is, números en el campo, ¿no? Sí, entonces vamos a sumar alfa 1 B1 más alfa 2 B2 más etcétera, ¿no? Lo que sean estas alfas. Lo único que vamos a pedir es que no todas sean cero, ¿no? Ok. Ahora. Lo que quisiéramos visitar el día de hoy es la posibilidad de escribir cualquier vector en términos de combinaciones lineales de algún conjunto de vectores, ¿no? Y a esos conjuntos de vectores que permiten hacer combinaciones lineales
permiten escribir a los demás vectores como combinaciones lineales de estos, le vamos a llamar una base. Entonces, vamos a hacer la siguiente definición. Vamos a decir que el conjunto de vectores BI desde I1 hasta N, vectores en B, es una base para B. Sí. Para cualquier vector en B existe una única representación como combinación lineal de las BIs, es decir, existen únicos alfasis en K tales que la suma desde que I vale 1 hasta N de alfa I por las BIs es exactamente el vector W, ¿no? Entonces, si con nuestro conjunto de vectores VI podemos representar a cualquier otro vector como combinación lineal, y además esa combinación lineal es única, vamos a decir que es una base. Ahora, ¿qué es lo que podría pasar? Pues que esa combinación lineal no fuera única, ¿no? Entonces, hay un concepto más general que esto, que es el de conjunto generador, ¿no? Entonces vamos a llamarle, vamos a decir que BI genera a B si para todo W en B existen alfa I en K, ¿no? Con I igual a 1 hasta N, y con W igual a combinación lineal de estas, ¿no? Aquí no me interesa que sea única. En tal caso vamos a decir que B es el span de la BI, ¿no? O que es el generado de las BIs. Ahora, dado cualquier conjunto de vectores, ¿no? Aquí, ojo, dado cualquier conjunto de vectores, digamos, B, no, A, subconjunto de B, siempre podemos pensar en quién es el generado por ese, el span de este va a ser el conjunto de combinaciones lineales, ¿no? De la forma I igual a 1, bueno, de tantos como haya elementos ahí, ¿no? Forma alfa, ¿qué le ponemos? W con alfa en R y, perdón, en R, en K. Y la W, un vector en A, ¿no? Entonces, el conjunto de todas las combinaciones lineales
de un conjunto de vectores, le vamos a llamar el generado de ese conjunto, ¿no? El span. Entonces, ¿qué le hace falta a nuestros generadores? ¿O qué le haría falta a los generadores para cumplir esa condición de unicidad que tienen las bases, ¿no? Entonces, vamos a ver. Un ejemplo de base, ¿no? Pensando, por ejemplo, en si hacemos un ejemplo. En R3, cualquier vector de la forma X, Y, Z lo podemos escribir como X por el 1, 0, 0 más Y por el 0, 1, 0 más Z por el 0, 0, 1, ¿no? O sea, este conjunto del 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 es una base. De hecho, a esta le vamos a llamar la base canónica, ¿no? Base canónica. Y a este le vamos a llamar el E1 con gorrito, E2 con gorrito, E3 con gorrito, ¿no? En alguno de sus otros cursos le llamarán IJK o lo que sea, ¿no? Acá les vamos a llamar E1, E2, E3. N cuando tengamos N dimensiones. Entonces, este conjunto forma una base y le vamos a llamar la base canónica. Todos tienen una única representación de esta manera, ¿no? Todos los vectores. Por ejemplo, para el espacio de los polinomios de grado menor que n. Si tomamos, por ejemplo, el polinomio que sea, lo vamos a escribir como alfa i x a la i, ¿no? Y igual a 0 hasta n, ¿no? Y alfa i pues son números reales. Entonces ya viene aquí cantado quién puede funcionar como base, ¿no? Porque entonces si tomamos los polinomios F0 igual a la constante 1, F1 igual a X, Fn igual a X a la N, entonces cualquier polinomio lo podemos escribir como combinación lineal de estas Fs, ¿no? Entonces esta de aquí, para estos polinomios de grado hasta N, forma también una base, ¿no? Ahora, a ver. En R2
A ver, en R3 podríamos también escribir el XYZ como el X por el 100 más Y por el 0 1 menos 1 y Y más Z por el 0 1 1. Perdón, 0, 0, 1. ¿No? Lo podemos escribir así. ¿Qué pasa con el vector 0? Pues si esta es 0 y este es 0 y la Z también es 0, eso nos lo representa perfectamente, ¿no? Pero si la X es 0, la ¿cómo está esto? La Y es 0, pero la Z la puedo escribir como menos Y. Entonces eso también funciona para cualquier cosa, ¿no? Entonces va a haber vectores que podemos escribir de dos maneras con algunos sistemas que sí son generadores del espacio, ¿no? Esos, lo que está ocurriendo es que a ver. Creo que el que me servía era esta con... Bueno, dejémoslo así. Este menos 1. Entonces, si tenemos menos dimensión, podemos intentar otra cosa, ¿no? Por ejemplo, generar con tres vectores en R2, ¿no? Digamos, en R2, una base puede ser el 1, 0 con el 0, 1, ¿no? Entonces podemos escribir el XY como X por 1, 0 más Y por 0, 1, ¿no? Pero ¿cómo más lo podemos escribir? Si digamos tenemos X por el 1, 1, el Y por el... ¿cómo sería? Y menos X por el 0, 1. Ese ya es XY, ¿no? Podríamos hacer... Ajá. También podríamos hacer Y por el 1, 1 más X menos Y por el 1, 0, ¿no? Entonces, podemos tener distintas bases. Pero si el conjunto fuera de tres vectores... Aunque pudiéramos generar con ese conjunto, ya no necesariamente vamos a tener una base, ¿no? Porque con dos nos basta. Entonces siempre podemos pensar en eso, como que la base tiene un conjunto mínimo que genera el espacio. Entonces hay una propiedad que es la que estamos
digamos, la que no estamos, en la que no estamos cayendo en cuenta, que es lo que se llaman independencia lineal. Entonces, vamos a decir que un conjunto de vectores VI desde I igual a 1 hasta N, subconjuntos del espacio, es linealmente independiente. Sí, para cualquier, tenemos una combinación lineal nula o trivial, le dicen en algunos textos, esto ocurre si solo si las AIs son iguales a cero para toda I en el conjunto que nos interese, ¿no? Es decir, la única forma de escribir al vector cero es sumando un montón de veces el cero del campo, ¿no? El cero vector. Entonces, el hecho de que el cero tenga esa característica única en el generador es lo que nos va a dar la característica de ser una base. Ok. Vale, entonces vamos a ver un par de resultados respecto de esta propiedad. Vamos a ver que un conjunto es linealmente independiente. Si es linealmente independiente. No es linealmente independiente. Sí y solo si. Existe K. Tal que BK la podemos escribir como combinación lineal de todos los demás. En este caso vamos a decir que es linealmente dependiente. Ok. Vamos a suponer, vamos a probar, ¿no? Prueba. Entonces, supongamos que este no es linealmente independiente. Entonces, según la definición, es linealmente independiente si cada vez que esto se anule,
todas estas son cero, ¿no? Entonces supongamos que hay una combinación lineal tal que acá es distinta de cero, ¿no? Eso significa A1, B1 más bla hasta AK, BK más bla hasta AN, BN es igual a 0. Entonces podemos escribir AK, BK como la combinación lineal de las menos AI, BI con I distinto de K. Aún más, este de aquí nos dice que BK es la suma desde que I es distinto de K de unas BIs por VI, donde lo ponemos acá arriba, donde lo voy a tener que escribir en la siguiente hoja, la conclusión. Entonces lo que tenemos es que AK BK es igual a la suma de las menos AI BI con I distinto de K. Y BK entonces lo podemos escribir como la suma de ciertos BIs por VI con I distinto de K. Y estas BIs pues no son más que VI sobre VK. ¿No? Y esto viene garantizado porque la BK va a ser no las Vs, sino las As. Porque la AK supusimos que es distinto de cero, ¿no? Entonces, ya terminamos. Si no es linealmente independiente, entonces podemos encontrar una combinación lineal del resto para alguna que se vale. Escribir de esa forma, ¿no? Ok. Entonces, a lo que queremos llegar hoy es a lo siguiente. Ya con esto terminamos esta parte. Queremos ver que un conjunto de vectores es una base si genera y es linealmente independiente. Entonces hay una parte que ya tenemos hecha de la prueba, ¿no? ¿No? Entonces lo que queremos ver es que si genera y es linealmente independiente, es una base. Aquí es un sí y solo sí. Entonces, a ver, vamos a ver la ida. Una base genera, ¿no? Entonces, si BI es base, entonces, por definición genera. Ahora vamos a probar que estos son linealmente independientes y esto es una base. Entonces vamos a hacer 0 igual a una combinación lineal de las Bs y Is. Y queremos ver que estas alfa Is son tienen que ser todas 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría
Ajá. Si alguna no fuera cero. Entonces, si digamos alfa k fuera distinto de cero, entonces otra vez podríamos escribir a la bk en términos de las demás como bi, vi con i distinto de k. Entonces esto de aquí lo reescribimos, ¿no? Hacemos 0 igual a la suma desde que i es distinto de k, para todas las i distintas de k, como alfa i, bi, y le sumamos la alfa k, ¿no? Bi, vi y distintas de k. Entonces tenemos los mismos índices y esto nos dice que lo podemos escribir como i distintos de k de alfa i más bi por vi. Y esto tendría que ser igual a la suma desde que i vale 1 hasta n de las alfa i's bi's, ¿no? Entonces lo estamos escribiendo de dos maneras distintas. Contradicción, porque quedamos que era una base y que una base nos permite escribirlo de forma única como una combinación lineal. Entonces no puede existir una alfa i. Por lo tanto, alfa i es 0 para toda i, ¿no? Ahí está. Entonces genera y es linealmente independiente. Ahora vamos a ver el regreso. Supongamos que bi genera y es linealmente independiente. Y vamos a ver que todo vector tiene una única combinación lineal de vectores aquí. Y con eso terminamos. Entonces, sea cualquier vector en B, este vector lo podemos escribir como BI genera, lo podemos escribir como alfa I por VI, I desde 1 hasta N. Y supongamos que existe otra combinación lineal, ¿no? W igual a y desde 1 hasta n de las betasis vi. Entonces lo que tiene que ocurrir es que si tomamos w menos w, esto es el vector 0 y esta es la combinación lineal de las alfa i menos betasis, o si quieren beta i menos alfa i, lo que sea, por bi, ¿no? Pero las BI son linealmente independientes, ¿no? Entonces, por independencia, tenemos que las alfa I menos beta I para todas las I deben ser 0. Es decir, que alfa I es igual a beta I y por lo tanto, este conjunto es una base así como lo definimos, ¿no? Entonces, tenemos una nueva caracterización. Una base es un conjunto linealmente independiente que además genera al espacio, ¿no? Entonces, con eso le paramos hoy y le seguimos en una próxima sesión.